Justo a tiempo. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te moleste. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. A mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Hay mucho que decir de este texto, pero quiero compartir contigo algo que me parece extraordinario en el centurión. Es muy buen patrón, es muy buen jefe, es un gran líder, es muy buen empleador. ¿Por qué? Primero, porque está interesado en la salud de su siervo, de su criado. Bueno, tal vez alguien pueda decir, es que su criado le había costado un dinero y no quería perderlo. Pero en realidad yo quiero ir más allá y hablarle al hombre de este siglo XXI. Muchos de nosotros tenemos equipo de trabajo, personas a nuestro cargo. Muchos de nosotros somos empleadores, pero no basta generar empleo. Es necesario ser buen empleador y, al generar empleo, generar condiciones saludables para que el empleado tenga calidad de vida. Si algo nos debe interesar, en realidad no es el patrimonio o el capital, no son los clientes, no son los proveedores, no es la marca. En realidad lo que nos debe interesar es el empleado. Y vamos a hacer este análisis simple, sin que yo sea pues un experto en esta materia, pero no hay que serlo. Yo creo que si cultivamos, queremos y cuidamos el empleado cuida el producto cuida el cliente y el cliente nos trae el rendimiento, nos da el dinero. Es lo último. Así que por estrategia, cuida tu empleado. Y así el empleado a gusto cuidará el producto. Y un buen producto atraerá el cliente. Y un buen cliente producirá la posibilidad de que tú vendas el producto y consigas el recurso. Pero todo comienza cuidando el empleado. Cuida tu empleado. El centurión cuidó su siervo, pidió la salud
para su siervo, para su empleado. Y Jesús, con una sola palabra, distancia, lo sanó. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.